Terminó la edición presencial de Colombia Moda y Colombia Tex con la visita de más de 20.000 personas y la participación de 400 marcas. Melina Serna, ¿cuál es el balance final de esta Semana de la Moda? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Catalina? Televidentes, muy buenas tardes. A la feria asistieron cerca de 6.400 compradores nacionales y 600 internacionales que hicieron negocios por más de 10.7 millones de dólares. A la reactivación de la Semana de la Moda asistieron más de 20.000 personas de manera presencial. Esto más o menos es un 51%, 55% de lo que es tradicional. Fuimos muy respetuosos con las medidas de bioseguridad, con los protocolos. El 55% de las personas que llenaron la encuesta que teníamos que hacer al ingresar la feria manifestaron que ya se habían vacunado. Ventas que superan las expectativas para reactivar la economía del sector. Hemos tenido más de 10.5 millones de dólares ya en ventas que van hasta este momento, que ni siquiera hemos llegado al final de la feria. Y por supuesto que hemos tenido la presencia de más de 26 países de compradores internacionales, de manera presencial, como te decía, pero también de manera virtual. La plataforma digital tuvo más de 160 mil visitas. Una edición especial que dejó más de 3.500 contactos de negocios en la plataforma digital, que recordemos que va hasta el 6 de agosto. La ocupación hotelera en Medellín superó el 70% y se calcula una derrama económica de 3.5 millones de dólares para la ciudad. En abril del 2020, las exportaciones del sector textil cayeron un 75%, pero el interés del mercado extranjero por el producto colombiano ha hecho que se reactiven las ventas. Expertos del sector textil aseguran que las condiciones están dadas para recuperar las exportaciones. Buena tasa de cambio, dificultades en Asia para el tema de proveeduría. Y hay unos mercados como el de los Estados Unidos que tenemos tratado de libre comercio que tenemos que aprovechar mucho más. Hay valor agregado en Colombia, hay diseño en Colombia, hay capacidad empresarial en Colombia. Colombia es fuerte en exportación de vestidos de baño, ropa interior, calzado y jeans. La moda colombiana está creciendo, el sistema moda a doble dígito, y eso es muy importante también resaltarlo. Las exportaciones están teniendo un gran comportamiento en sistema moda. Los empresarios colombianos han sido muy resilientes y muy innovadores en medio de toda esta coyuntura y se han reinventado. Algunas empresas son más fuertes en exportaciones que en ventas locales. Empezamos a ver una tendencia al consumo de las prendas de control, especialmente en Estados Unidos, que es nuestro principal país de exportación. Cerca del 70% lo llevamos a Estados Unidos. Países como Estados Unidos, México, Ecuador, Puerto Rico y Costa Rica son los más interesados en los productos textiles colombianos. Esta edición especial de Colombia Moda y Colombia Tex 2021 termina de manera presencial, pero continúa de manera virtual hasta el viernes de la otra semana. Melina Serna, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre.